Chevron Texaco es una corporación multinacional estadounidense a la que tal vez ya conocerán por su destrucción masiva de vida tanto dentro del ecosistema general como humana y de salud en Ecuador. Para ZXT, Adoración Guamán entrevistaba al abogado ambientalista Pablo Fajardo, un ejemplo de resistencia contra esta multinacional. En esta entrevista leemos lo siguiente, todo comenzó cuando la multinacional estadounidense obtuvo en 1964 una concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía Norte de Ecuador para explorar y extraer petróleo. Al llevar a cabo su actividad, Chevron Texaco realizó una serie de operaciones vinculadas a una reducción de costes en la explotación que provocó derrames de crudo de enormes magnitudes, que causaron la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y dejó 30.000 víctimas. La razón detrás de todo esto es sencilla: optimizar los provechos económicos de la multinacional. Fajardo nos cuenta que las prácticas de la empresa fueron voluntariamente orientadas a conseguir una reducción de costes sin tomar las precauciones necesarias. Por ejemplo, las piscinas para los residuos, que medían como mínimo más de 300 metros cuadrados, se construyeron en las inmediaciones de las fuentes de agua superficial. Y se vertieron de manera intencional a los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones de galones de agua tóxica, agua mezclada con tóxicos producto de la extracción. Los vertidos cubrieron de petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o carreteras y destruyeron más de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico donde habitaban pueblos indígenas ancestrales. Como consecuencia, Varios estudios de salud realizados en la zona, como Cáncer en la Amazonía de Miguel San Sebastián, confirman la existencia de cientos de casos de cáncer plenamente atribuibles a la constante exposición a los tóxicos arrojados por la petrolera. En su búsqueda de justicia, el año 2011 marcó una victoria histórica y multibillonaria para las víctimas de Chevron. Pero Incluso ante esta victoria, la multinacional se negó a pagar los billones que se le dictaban y a limpiar la tierra que había contaminado. En vez de ello, volcó sus esfuerzos, por ejemplo, en perseguir legalmente a personas como Steven Donziger, abogado ambientalista y de derechos humanos que lucha por las víctimas de Chevron. Ante la justicia, en lo que respecta a la defensa de Chevron, Fajardo nos advierte de que no luchamos solo contra una multinacional y su ejército de abogados, sino contra una arquitectura de la impunidad, un entramado de normas internacionales y de prácticas empresariales que han construido un espacio de impunidad donde las transnacionales pueden permitirse la comisión de estas atrocidades sin que se les responsabilice por las consecuencias. Este no es un problema aislado. La entidad misma encarnada por corporaciones multinacionales como Chevron tiene unas características de impunidad y unos intereses económicos que hacen que tragedias como esta sean de todo menos un accidente, como dice el mismo abogado Steven Donziger. Fajardo puntualiza que tras una batalla jurídica agotadora, en 2011 la unión de afectados por las operaciones petroleras de Texaco logró que Chevron fuera condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares para reparar el daño causado. Pero ya era tarde, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus bienes y activos en Ecuador. Esto generó la imposibilidad de ejecutar la sentencia en el país donde se produjo el daño. Uno de los datos que nos da acerca de los métodos de Chevron en la batalla jurídica es que ha gastado más de 2.000 millones de dólares en su defensa. Ha contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación o de lobbies. Fajardo añade, además, que la superioridad económica de la empresa se traduce en la contratación de expertos para fabricar pruebas que le descarguen de responsabilidad. Otro importante elemento que sostiene la impunidad de Chevron. Es la propia dinámica empresarial y sus estrategias de descentralización productiva que le permiten ocultar la personalidad de la empresa matriz y diluir así la responsabilidad por los crímenes cometidos tras las empresas subsidiarias. Por lo tanto, usan esos países como un mecanismo para evadir impuestos y también lo hacen para ocultarse de la justicia. Además, cuenta Fajardo, tanto el sistema judicial como la administración pública de Estados Unidos protegen ferozmente a Chevron. La embajada norteamericana en Quito ejercía presiones sobre el gobierno y el sistema judicial ecuatoriano. Adicionalmente, el sistema de justicia estadounidense ha sido repetidamente emisor de resoluciones, dice Fajardo, que prohíben que se pueda ejecutar nuestra sentencia en Estados Unidos por un supuesto fraude. Añade que al menos uno de los jueces que fallaron en favor de Chevron tiene inversiones económicas en la corporación mediante fondos de inversión. Y existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del gobierno norteamericano para incidir en el gobierno de Ecuador. Fajardo asegura que es imposible para los pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación que utiliza todo su potencial económico para defenderse en un sistema que, al final, no garantiza la igualdad para las partes. Debemos preguntarnos, ¿puede haber realmente democracia en un sistema que genera entidades impunes y destructivas como Chevron?